Bien, mi gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar, espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like para seguir creciendo, señores. No ha empezado la Grandes Ligas todavía y se calienta lo que son los spin trains. Ya casi estamos en el día inaugural de lo que es la Grandes Ligas. Estamos hablando, señores, que Robinson Canó está caliente y habíamos hablado de que el capitán verde quería terminar su carrera en lo que es el Big Show de las Grandes Ligas y habían apostado con lo que son los análisis de que Robinson Canó iba a montar un show en lo que es, señores, esa serie de dos partidos en lo que es México de los Diablos y los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de que Robinson Canó castigó y sentenció rotundamente a lo que fueron los Yankees de Nueva York allá en la ciudad de México. Le vamos a estar dando la cobertura del lugar a lo que es esta serie de los Diablos Rojos con el regreso de los Yankees a la Ciudad de México, que tenía muchos años que no iban a dicha ciudad, señores. Vamos a ver cómo terminó ese partido y qué seguimiento le podemos dar a lo que es Robinson Canó. Señores, reveló Julio Urías acerca de firmar nuevo contrato. Julio Urías, no sabemos, señores, qué va a pasar con la carrera de Julio Urías por el momento, pero de que va a firmar un contrato para no perderse la campaña 2024 y mantenerse en la línea, eso va a pasar por parte del mexicano Julio Urías. Estamos hablando de que está más cerca que nunca de firmar un contrato y poder desempeñar su carrera, señores, en la próxima zafra 2024. Vamos a ver con qué organización va a firmar o con qué liga Julio Urías, ese zurdo ex Dodger de Los Ángeles. Digan ustedes, señores, la cocoa Elly De La Cruz, una de las figuras más potables y que mayor promete en todas las Grandes Ligas y más con los Rojos de Cincinnati. Estamos hablando de que sentenció a Colorado Elly De La Cruz. Estamos diciendo de que la cocoa, señores, han apostado de que la cocoa le iba a ir mal en esta próxima campaña 2024. Yo digo que no, que si hizo el ajuste en el bateo, Elly De La Cruz va a ser imparable en lo que es la Grandes Ligas. Y durante la temporada pasada, Elly De La Cruz brilló en su ascenso a MLB. Su talento con el bate, la velocidad en la base y su defensa excepcional lo expone para un buen prometedor futuro. Entre tanto, el pelotero dominicano sigue derrochando su calidad con el madero y se cita por un cuadrangular que contribuyó a la ventaja de su equipo por parte de Elly De La Cruz. Por la tarde del 23 de marzo de 2024, en Colorado Rockies, Cincinnati Reds se midieron en el campo, señores, de Arizona. El conjunto local buscaba enderezar su rendimiento negativo que mantiene en la contienda del Cactus y se apoyó en el poder ofensivo de varios de sus titulares. Señores, Elly De La Cruz fue puesto como segundo en el orden y parador corto en la alineación del manager David Burr, aunque la jugada comenzó de la mejor manera. Señores, dejó lo mejor por la mitad del compromiso, donde no defraudó a su turno al bate. Elly De La Cruz, señores, imponiéndose, se encargó de abrir las acciones por el conjunto de le conectaron ese cuadrangular de que Elly De La Cruz se impuso, señores, con Carrote. Se presentó en el cajón de bateo por tercera vez y se encontró con Wilson en las almohadillas. Este último se abrió envasándose por boleto. El toletero latino no esperó mucho y al primer lanzamiento el serpentino norteamericano despachó un jonrón entre la paradera izquierda y central. Gracias a este batazo, la novena, señores, se impulsó 2 carreras por 5. Elly De La Cruz conectó 2 cuadrangulares, señores, está caliente. ¿Cuántos jonrones usted cree que puede disparar Elly De La Cruz en lo que es esta próxima campaña que viene? Bueno, yo digo que si ese muchacho se mantiene en salud, si se pone juicioso en lo que es el cajón de bateo, puede dar más de 30 jonrones. Poder tiene y muchísimo, pero a mí me gustaría ver a Elly De La Cruz dando mucho trabas y batiendo más de 300. Principalmente eso, y después que vengan los jonrones. Es un pelotero que le da mucha longitud a lo que es el swing y por ende la bola va a correr. pero me gusta más verlo correr las bases y dando esos triples, esos dobles que lo caracterizan y robándose el home plate por parte de la Cocoa, Elly De La Cruz. Díganme ustedes, contrato de Julio Urías. El futuro del pitcher mexicano Julio Urías luce trabajado y lleno de incertidumbres a menos de una semana para el Opening Day general de los MLB. El zurdo no tiene claro dónde lanzará en el 2024, condición claramente motivada por su accionar sobre su esposa Daisy Pérez, situación que llevó a los jugadores, a la organización de Los Angeles Dodgers, sacar o poner en lista administrativa por parte de MLB. Julio Urías venía en un 23 de un 2021-2022 absolutamente con dominio, condiciones que le daban mayor impacto en la agencia libre de este mercado invernal de las grandes ligas. Sin embargo, debido a sus acciones fuera de lo que es el diamante, es muy poco probable que el mexicano, perdón, regrese al mejor béisbol del mundo de MLB. El talentoso y las condiciones pudieran otorgarse a Julio Urías un contrato excesivamente bueno por encima de los 150 millones probablemente, pero esto fue diluyendo mientras Urías pasaba el tiempo correspondiente por sus actos ante la justicia. Sin embargo, las opciones para el mexicano no solo pasan por MLB claramente. El pitcher de su estatus y calidad es muy llamado en el béisbol de Japón y en su propio país, señores, por parte de Julio Urías. Vamos a ver con qué organización puede firmar Julio Urías, si se va para Japón, si se va para lo que es México, su país natal. Yo diría que se fuera para Japón. Lamentablemente le pasó esta acción, esta situación, él saliendo del contrato ya de los Dodgers de Los Ángeles. Esperemos de que Julio Urías se pueda reivindicar y de que termine por todo lo alto su carrera. Robinson Canó, señores, despacha garrote versus los Yankees de Nueva York. El dominicano impulsó 2 carreras para guiar este domingo el triunfo de los Diablos Rojos 4-3 sobre los Yankees de Nueva York en el regreso de los bombarderos del Bronx de la Ciudad de México después de 56 años. Canó se fue de 4-3 con jonrón. El mejor bateador por los Yankees fue el dominicano Oscar González, de irse de 4-3. Señores, Robinson Canó conectó un garrote por todo el jardín derecho, por todo, señores, el right field. Robinson Canó impulsó la carrera que necesitaban los Diablos Rojos para irse arriba a los Yankees de Nueva York. Los Yankees amenazaron a los Diablos en la parte alta de la novena con 2 outs. El venezolano Carlos Naváez conectó doble al jardín izquierdo para dejar 4-2 el partido, señores, por los Yankees y los Diablos. Los New York Yankees viajó a México sin sus principales estrellas, los cuales permanecen en Estados Unidos para jugar otros partidos de pretemporada. Los Yankees de Nueva York, los Diablos, terminaron la serie de exhibición este lunes en el estadio de Alfred Hub, Elly, México. Vamos a ver cómo va a terminar esa serie de esas dos organizaciones. Robinson Canó se impone, señores. Díganme ustedes qué piensan de todos estos movimientos, pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo, más bro, dale.